28 86 34 46 Oiga, señor. 69 84 Todos los culitos que hay aquí, mijo. Uy, ¿ya contó el mío? A huevo, el tuyo fue el primero. Y hola, ¿qué tal, chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Beach Boogie Racing 2? Espero que todos se encuentren muy bien, porque yo estoy excelente. A por el cheque. Hoy, chicos, venimos de vuelta con un nuevo video para el canal. El día de hoy, como todos saben, quise elaborar un pequeño especial de Halloween. Y pues como todos pueden ver aquí en pantalla, tenemos un marco de Halloween bastante bonito, la verdad que me encantó. Pero primero tenemos que equiparnos a un personaje que haga relación a Halloween. O sea, en este caso sería a Mr. Happy o tal vez a Matt Kelly, pero no. Nos vamos a quedar con Mr. Happy, por aquí lo tenemos. Ok, nos lo equipamos porque tenemos que hacer todo relación a Halloween. Entonces, para eso también necesitamos utilizar un auto que se preste muy bien para la ocasión. Entonces, yo no sé si ustedes ya se lo están imaginando, pero vamos a utilizar el de la vez pasada. Y ya van a ver cuál es. Yo creo que muchas personas lo tienen porque se lo ganaron la última vez que salió. Y es que estamos hablando del Screaming Jack. A ver, espérenme, lo busco por aquí, debe estar. A ver, el Screaming Jack. Ok, aquí está. Nos equipamos al Screaming Jack. Y como lo pueden ver, está tuneado de una manera muy diferente a Halloween. Entonces lo vamos a pintar de una manera que haga mucha referencia. A ver, nos metemos por aquí a la tienda y podemos ver, bueno, ustedes simplemente van a ver el resultado que le vamos a poner. Y ok, de principio no sé si ponerle la negra o ponerlo como estilo calabaza, pero no, yo digo que queda mejor así. Uy, parce, qué chimba, mire cómo quedó eso, mano. Y espérame a ver si le coloco otras pegatinas. Uy, no, mano, aquí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle sus respectivos accesorios a este auto. Pero miren cómo va quedando, chicos. Nada más aprecien esta belleza. Y con su marco ahí de Halloween, la verdad es que combina bastante bien. Y bueno, vamos a colocarle las calabacitas. Yo creo que se me va a ir todos los diamantes, pero no importa. Lo importante es que podamos hacer un increíble diseño. Obviamente voy a utilizar los accesorios de la nueva actualización, los que trajeron, porque pues también quería probar, o sea, ¿me entienden? Quería probar los accesorios porque la verdad pues son bastante bonitos. Algunos, por ejemplo estas alitas que le estoy poniendo aquí, la verdad que son muy bonitas para una carrera. Simplemente son muy costosas, pero bueno, en estos momentos nos contamos con buenos diamantes. Entonces pues lo vamos a comprar. Por aquí le vamos a colocar algunas cositas. Bueno, también le vamos a colocar esto que es de la nueva colaboración, perdón, de la nueva actualización. Y como lo ven aquí, chicos, la verdad es que no pienso ponerle nada más. Yo creo que con lo que le pusimos es más que suficiente. Y yo quiero que ustedes miren este auto en una pista de carreras. Nada más denme un segundo, le pongo el último accesorio en la parte de atrás, que es esta calaverita que están viendo aquí. Bueno, la verdad es que lo vamos a dejar ahí. Como les venía diciendo, quiero que lo miren en una pista de carreras, porque la verdad es que es muy muy interesante este diseño. Ahora sí, procedemos a comprar todo lo que nos pusimos. Ok, ya no lo compramos. Y chicos, nada más aprecien este increíble. Uy, parce, me encantó re harto, brother. Me encantó mucho y tenía pensado poner los potenciadores relacionados a Halloween. Pero es que chicos, hubieran sacado potenciadores nuevos en la última actualización, nos lo hubiéramos equipado. Pero pues no, nos vamos a quedar con los que siempre utilizamos, porque es que no hay prácticamente para podernos algo. Ok, nos equipamos nuestro mazo de siempre, de toda la vida. Ahora sí completamos todo lo que necesitamos para jugarnos una carrera relacionada con Halloween. Y quiero que le den de 1 a 10, quiero que me lo escriban en los comentarios cuánto le dan a este increíble diseño. Yo la verdad pues no sé, simplemente quiero que ustedes lo califiquen, no voy a dar mi calificación. Pero lo único que les digo es que me encantó rearte. Entonces ahora sí comencemos. Ok, crack, ya nos encontramos aquí en una nueva carrerita. Y fíjense nada más cómo nos quedó este increíble diseño. ¡Qué insano, parce! Quedó muy insano, brother. Y aprovechando que estamos jugando con el Screaming Jack, ¿quiénes de ustedes se ganaron este auto? ¿Quiénes tienen la fortuna de ya tenerlo en su colección permanente? Como todos saben, muchas personas me estaban diciendo que les ayudara a ganar el auto. Y la verdad, chicos, yo sí les gané el auto como a 3 suscriptores. Pues si ellos están mirando esto, saben que sí. Y pues también, chicos, ustedes saben que esto se va muy largo, parce. O sea, un evento, jugarse un evento completo se demora mucho tiempo. Entonces pues la verdad yo no tenía mucho tiempo, entonces por eso les ayudé a ganar, pero muy pocos. Discúlpenme a las personas que me escribieron que le ayudara, pero es que no pude a todos a la vez. Aún así, felicitaciones a las personas que en verdad se pudieron sacar esos tiempazos y pudieron obtener este increíble auto.
Y para las personas que no se lo pudieron ganar, pues tranquilas porque posiblemente se vuelva a repetir este evento. Entonces, parceros, quizás para la segunda oportunidad todos los puedan conseguir y ojalá y esperemos que sí. Chicos, otra cosita que se me ha roto la cabeza y es que algunos suscriptores me escriben por Instagram y me dicen que me han encontrado a mí en algunas carreras normales, no en eventos, parce, en carreras normales. Y entonces yo digo, parce, pero ¿cómo sucede esto si no se supone que el juego no es interconexión? Pero es que, chicos, yo creo que ahí hay algo raro y es que parece que Vector Unit coge nombres de jugadores al azar. ¿Por qué? Porque en las carreras normales se suponen que son los bots los que corren. Y aparece que ahí aparece el nombre de alguna persona que ha sido real. Por ejemplo, ahí aparece Gerardo sin Wi-Fi. O aparece mi nombre con alguna otra letra diferente. O aparece fan de Gerardo sin Wi-Fi. O sea, cualquier cosa. Y más bien les voy a mostrar algunas capturas de los que me han enviado. Pónganle cuidado a esta imagen. Mire, debajo de Matty Gamer, que fue el que me envió esta foto, aparece Gerardo sin Wi-Fi 9. O sea, ¿qué? Y es carrera normal, pase, o sea, es mucho, muy difícil que pase eso. O sea, usted en los eventos puede que se encuentre a muchas personas conocidas, parce. O sea, me ha pasado que muchos suscriptores me los he encontrado o que ellos me encuentran a mí, eso es muy normal. Pero ya en una carrera normal, parce, es mucho, mucho más difícil. Yo diría que la teoría más acertada es que Vector Unit coja nombres de los jugadores y pues se lo ponga a los mods. O sea, es la única, parce. No creo que haya otra razón por la cual pase esto. Dígame en los comentarios si a usted alguna vez le ha ocurrido eso con alguien parecido o que alguien que usted conozca. Porque la verdad es que no ha sido él el único, sino que varias personas sí me han enviado capturas de que dicen que miren a quién me encontré y me han mandado la captura de pantalla. Entonces pues la verdad solo puse una aquí como ejemplo, pero pues han sido varias que no las encontré cuando las estoy buscando. Entonces pues ahí se las debo. Chicos, también quería pedirles una disculpa por traer el video tan tarde. La verdad es que me retardó un poco, no lo pude traer a mediodía, pero pues lo traímos hoy, que es lo importante. Bueno, otra cosita también era que cuántos de ustedes se pudieron ganar el personaje de Mr. Happy el día de ayer. La verdad es que posiblemente también pueda que se repita este evento. Entonces ojalá que muchas personas se lo hayan podido ganar, asegurar su premio. Y es que si tú te lo ganaste, parce, me gustaría que no intentaras ganarte el próximo evento si llega a salir Mr. Happy nuevamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no lo han obtenido. Entonces si usted se lo gana o lo intenta quedar en primera posición, le estaría negando la oportunidad de que otra persona que no lo tiene se lo pueda ganar. Entonces pues la verdad a mí me parece que sería muy bueno que pensaras en el otro. Y bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video y espero que les haya gustado y espero que me hayas regalado tu like. Adiós, chicos, los amo y que tengan un excelente día.